Sí, se ha convocado elecciones para el 14 de abril por resolución 619. ¿Usted va como nueva candidata, va por la reelección? Así es, vamos a, bueno, a intentar un periodo más y bueno, si así lo decide la gente, porque la verdad que todavía tenemos muchas cosas pendientes por hacer, tenemos nuevos proyectos que están en camino y bueno, queremos ejecutarlos. Selime, dígame, ¿usted tiene conocimiento de que haya alguna otra lista opositora para el 14 de abril? Sí, sí, la lista opositora es de Compromiso Federal. Compromiso Federal. Bueno, últimamente he estado en Córdoba. ¿Cómo va a trabajar a nivel provincial, digo, y nacional, teniendo en cuenta que, bueno, la provincia ha estado presente en las localidades como Tosquita, como Vicuña Mackenna, bueno, Washington, Cautiva también? ¿Usted ha tenido contacto últimamente con gente del gobierno? ¿Cómo va a ser su trabajo a nivel elección? No, yo con la gente del gobierno he estado continuamente, te digo que casualmente hasta el día de hoy me han estado llamando por los proyectos que estábamos sacando. Ayer hablé con el director de Vialidad, Sergio Botero, y con eso siempre estoy en contacto. Me han hecho una invitación para el día de mañana, que viene el gobernador también aquí a inaugurar algún camino, este, aquí en la zona. Bueno, este, yo la verdad que a pesar de ser radical, el gobierno de la provincia me ha dado todo por nuestra localidad. Así que, bueno, le vamos a apostar a dar que la gente nos ayude con su voto para mayo, donde va el gobernador Schiaretti. Ajá, o sea, usted apoya, digamos, va a apoyar a Unión por Córdoba lo que tiene que ver con las elecciones del 12 de mayo. Así es, yo a la gente le he pedido para el pueblo una oportunidad más, porque tenemos muchas cosas por hacer, muchos proyectos presentados que vamos a sacar, vamos a ejecutar durante el tiempo que nos permiten que sigamos. Y bueno, y les he pedido que para gobernador, a pesar de que yo soy una cívica radical, darle una oportunidad al gobernador Schiaretti, porque Washington, todo lo que tiene, ha sido por intermedio de la provincia de Córdoba. Qué interesante, y para resaltar lo que está diciendo Selime, ¿no? Como usted dijo, a pesar de que yo voy como Unión Cívica Radical, y bueno, justamente Cambiemos tiene una interna dentro muy poco nada más, entre Negri y Mestre, está llamando a sus propios vecinos que el 14 de mayo voten al actual gobierno. Sí, sí, yo soy consciente de las cosas. Casualmente hoy había una reunión, no pude ir de la Unión Cívica. Bueno, pero ellos saben mi postura, ¿no es cierto? Yo en un principio dije que quería ir en abril para poder apoyar al gobierno, porque sinceramente yo pienso que, como lo pienso yo, la gente de nuestro pueblo también tiene que reconocer que hemos hecho mucho, mucho en estos últimos años. Tenemos 14 viviendas que nos dio el gobierno, más las que hemos hecho nosotros, los créditos, ahora hemos comprado todas las luces LED para el bulevar, que las vamos a empezar a colocar ahora en marzo. Bueno, más el acceso, que es tan anhelado, una obra muy grande, el colegio, el gas natural, ¿viste? Entonces pienso que la gente lo ve porque está a la vista. La verdad que me ha sorprendido, digo, con esto, porque a veces en los tiempos de eleccionario, a veces, si usted me permite el término, sin ofender a nadie, uno se pone un poco egoísta, ¿no? Y tira para su lado, pero qué interesante lo que está diciendo, y que le pide dos cosas a la gente: que la apoyen el 14 de abril para terminar de hacer las cosas que tiene en mente, y también que apoyen al gobierno, que es quien de alguna manera ha venido cambiando algunas localidades, como en este caso Washington, y también, bueno, también Vicuña Mackenna ha aportado muchísimo aquí el gobierno, ¿no? Sí, sí, yo sé que bajó por ahí, viste, a muchos les sorprende, pero yo, por ejemplo, cuando estuve en el centro cívico con Tito ahí, con la gente, yo dije, yo soy una persona que soy de palabra, les di mi palabra, y bueno, está a la vista todo, entonces no puedo hacer la vista a un costado cuando tenemos todo aquí en el pueblo. Selime, ha sido usted muy amable, no quiero robar mucho tiempo, seguramente más cerca de la fecha hablaremos nuevamente con usted, y seguramente, bueno, con otro candidato que haya de la oposición en Washington, con mucho gusto estaremos hablando. Así que gracias por el contacto, como siempre. No, gracias a ustedes por estar siempre pendiente a nosotros, y bueno, cuando puedas, tengan un momentito, lleguen a nuestra localidad para ver cómo va avanzando las obras en nuestro pueblo.